Nacido en Caracas, capital de Venezuela, pero propiedad de Barlovento, estado Miranda, fue criado en las cálidas calles de un pueblo donde el voleibol es tradición. En sus venas corría sangre deportiva mucho antes de llegar al mundo. Hijo de una voleibolista y un basquetbolista. Ella, Vicky Urbina. Él, José Piñerúa. Con talento, pasión, dedicación y esmero, consiguió enamorarse de un deporte al que le entregó todo, incluyendo su vida. Béisbol, atletismo y muchas actividades físicas sirvieron de preparación para quien algún día se convertiría en una estrella del voleibol. Kervin Martín Piñerúa Urbina, el eterno capitán, el muchacho grande del Guapo. Yo estaba cursando noveno semestre de la carrera. Y de repente seguí entrenando y me sentí mal. Y comencé con un sangrado y me pareció extraño, no era un sangrado de menstruación. Y fui al ginecólogo. Y entonces cuando fui al ginecólogo me dijeron que estaba embarazada y que había perdido al bebé. A pesar de la noticia, los dolores continuaban dentro del vientre de Vicky. Una segunda consulta con otro especialista desecha el primer diagnóstico de la criatura y otorga una buena noticia. Y me dijo, el bebé está ahí, pero si haces otro esfuerzo de lo que ya me has comentado, vas a perderlo. Entonces fue cuando decidí guardar reposo absoluto. Tenía que guardar reposo absoluto porque si no lo iba a perder. Con más de 24 horas de dolores y a punto de desmayarse, su madre es trasladada del hospital de Río Chico a la maternidad Concepción Palacios en Caracas, donde a través de un parto forzado nace un niño emantillado de 3 kilos y medio el 22 de febrero de 1991. Cuando nació Kervin fue algo maravilloso, de verdad. Porque Kervin, cuando, aunque su mamá sufrió muchísimo en su parto y más que todo su abuela, que esa anécdota cuando Kervin nació, cuando lo fue a conocer, porque la que estuvo en realidad ahí cuando Vicky dio a luz a Kervin, fue mi mamá. Cuando lo llegué a ver, Kervin era hermosísimo, bellísimo, un perfil. Primera vez que yo vi un niño que tenía una nariz tan perfilada y era sumamente hermoso. Y se llama Martín porque se lo ofrecí a San Martín de Porres. Mi mamá es presidenta de la cofradía de San Martín de Porres. Somos devotos del santo San Martín de Porres. Y cuando yo veía que Kervin no nacía, yo le dije a San Martín, si mi hijo nace sano, llevará tu nombre. Entonces por eso se llama Martín. Luego de 3 años y 10 meses de haber visto la luz del mundo, el primogénito dejaría de ser hijo único para ser acompañado por Kenny Piñerúa, segundo y último hijo de Vicky. Ambos fueron cuidados por personas de confianza mientras su madre enfrentaba largas jornadas de trabajo. De esta manera y aunado al apoyo incondicional de su familia, logró sacar a sus pequeños adelante en ausencia de una figura paterna. Era la que lo protegía, la que estaba pendiente de sus cosas, ya que su mamá en realidad cuando tuvo a Kervin tuvo que trabajar mucho, ya que ella fue mamá y papá, y entonces prácticamente las que nos encargábamos cuando ya no estaba aquí en su casa con Kervin era mi mamá y mi persona. Kervin y Kenny no eran los únicos que llevaban el apellido Piñerúa. José, su padre, había formado otra familia de la cual nacieron 3 niños. Edwin, Marwin y Kervin.
Sin embargo, el vínculo más profundo lo tenía con su hermano materno a pesar de las constantes peleas que para su mamá significaban amor. Anécdotas, tal vez Kervin por lo menos era un muchacho muy tranquilo, muy tranquilo. Me imitaba mucho. Yo llegué a incluso, tal vez una de las anécdotas es que llegué a ir a un psicopedagogo y decía, Dios mío, pero es que él no tiene él no va a lograr su personalidad porque siento que me imiten todo. Entonces, la psicopedagoga me dijo, es que tú eres su modelo. Me dijo, tú eres su modelo y por eso él se comporta tal cual como tú. Muy apacible, muy amoroso. Él, el único que lo sacaba de quicio era su hermano. Y yo siempre decía que eso siempre pasaba entre hermanos. El guapo fue testigo de la infancia de estos muchachos, que junto a primos y amigos se hacían notar con cualquier juego que se les ocurriera. En estas mismas calles jugábamos lo que es el perolito, el escondite, la ere. Tendíamos cualquier nylon entre poste y la reja para jugar voleibol. No hacía falta balón, con un envase de refresco vacío era suficiente. Nos quitábamos un zapato y con ese zapato jugábamos. En esta casa de aquí al frente ensayábamos parranda. Aquí volteábamos un tobo y cantábamos parranda, salsa, todo lo que quisiéramos. Y de anécdotas, aunque me pudiera cansar toda una noche contándole anécdotas, quisiera recordar... En cuanto a lo travieso o inventador, porque Kervin era muy inventador. Y Kervin llegó y ellas habían estado ensayando un baile. Estaba Shakira con Ciega, Sordo y Muda, creo era la moda. Y ellas organizaron un baile. Y llegó el momento del cumpleaños y las tortas estaban en el centro. Uno coloca las tortas en el centro. Habíamos unido dos mesas plásticas pequeñas y la torta con su mantel en el centro. Y Kervin dice, vamos a rodar la mesa para tener más espacio, para que hagamos ese baile como es. Cuando Kervin movió esa mesa, él no sabía que habían unido esa mesa. Pues, cuando rodó la mesa, obviamente la torta se fue al piso y ese muchacho quería, no dijo más nada. De negro se puso blanquito. Cuando me enteré de sus anécdotas, tal vez ahora, yo más bien, Kervin. Entonces Kervin nos quedó un mosquito muerto. Primero ahorramos plata. La merienda que nos daban, nosotros la ahorrábamos. Aguantamos, como quien dice, hambre, pero no es que pasábamos hambre así, sino que no comíamos todo lo que queríamos para poder comprar los juegos que Simetra, trompo, todas esas cosas. La malicia de nosotros, no malicia, sino diversión extrema, un deporte extremo, por decirlo así, era tocar puerta en las cacerías de allá del Guapo. Esa era una de las cosas que hacíamos en el Guapo. Obviamente él era el que tocaba las puertas porque era el que corría más, era el de las piernas largas. Entonces nos daba chance. Cuando veníamos de Yaquero estaba de primero, nos repasaba todo y uno quedaba así como que, corran, corran, que es esa gente a la que le tocábamos la puerta y es... Pata larga. ¿Por qué le escribió pata larga? Te voy a hacer una foto de él para que veas el tamaño de las piernas de Kervin y la niñita. Una amiga nuestra que viste en la niñita es la que más se le afincaba pata larga, pata larga, pata larga. Yo le puse cabeza de maní. Porque él antes usaba el cabello enrulado. Y un día fue una competencia en Puerto Rico. Y como era nuevo en el equipo, le rasparon la cabeza. Y tenía la cabeza así. Y así se quedó, cabeza de maní. La primaria la estudió acá en la escuela Felipe Neri. Y hasta tercer año estuvo en Amelia Ferrer, de acá mismo del Guapo. El Liceo El Pinar de El Paraíso, ubicado en la capital, abriría sus puertas para recibirlo alternando sus estudios en diversificado con los entrenamientos en la sede del Instituto Nacional del Deporte hasta su graduación como bachiller en ciencias. Posteriormente, Kervin ingresa a la Universidad Central de Venezuela en la carrera de computación con la intención de poder cambiarse para estudiar arquitectura. Sí, él quería estudiar arquitectura. Yo le decía, hijo, pero... ¿A dónde? Si arquitectura es una carrera sumamente exigente. Mamá, yo voy a ser arquitecto. Lo que Kervin no sabía era que su destino estaba en otro lugar.
en una cancha de 18 por 9 metros y dividida por una red. A los 8 años de edad, Kervin entra al mundo deportivo con su primera disciplina, el béisbol. A los 11 inicia en Río Chico su corto paso por el atletismo y a pesar de ser destacado, se despide de su profesora Evelyn Marrero para entregarse por completo al voleibol a los 13 años. Él comenzó en la categoría infantil y comenzamos con los entrenamientos. Lo que pasa es que era un reto para mí porque ellos no me conocían en esa faceta de entrenadora. Él aprendió así, muy pero muy rápido, sobresalía de los demás. Él sobresalía, tanto físicamente, su constitución física, que era muy alargada, era muy alargado. Y entonces los muchachos le decían que parecía una garza, pero garza porque él iba creciendo muy rápido. Y los muchachos eran más bajitos, pero la condición, él aprendió muy rápido, muy rápido. Yo creo que en 3 meses, que ya nos tocaba los estadales, él estaba muy bien. Y yo lo agarré, no en cero, pero sí lo agarré como en 3. Sabía poquito, pero fue una explosión así como de condición física en un momento. Y creo que el atletismo lo ayudó muchísimo. Muchísimo porque tenía un salto increíble. Yo le exigía más a él porque él daba mucho. Él daba mucho y no se quejaba. En cambio los demás se quejaban y él decía, pero vamos a darle, vamos a darle. Lo que comenzó como un hobby fue tomando importancia en los años 2004 y 2005 con unos juegos escolares. Alcanzaron encuentros municipales y distritales hasta llegar al primer estadal. Un pueblo enfrentado con diferentes regiones y ciudades: Guatire, Guarenas, Los Teques y toda la zona metropolitana de Caracas. Y ese fue prácticamente su inicio. Allí sorprendió a todo el mundo. De verdad, allí fue el inicio porque yo digo que ahí lo que yo le enseñé y más de lo que él pudo dar. Todo el mundo me preguntaba que de dónde salió ese niño. Creo que quedamos en el tercer lugar en ese tiempo, pero rápidamente se lo llevaron. Se lo llevaron a Guatire, Plaza Zamora. Ahí lo seleccionaron, que lamentablemente en su primer nacional se lesionó. Mientras calentaba para iniciar el juego, Kervin se cae y trata de apoyarse sobre una pelota. Esta acción trajo como consecuencia la torcedura de una muñeca que no le permitió participar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares Yaracuy Portuguesa 2005. Ya formando parte de la selección del estado Miranda, la carrera de Kervin comenzaba a tener trayectoria, destacándose en la distinción de jugador más valioso en cada competencia nacional. Para diciembre del 2007, Miranda le gana a Maracaibo en los Juegos Nacionales de San Juan de los Morros, estado Guárico, y Kervin consigue imponerse como mejor anotador, mejor ataque y atleta del año. Sin pasar mucho rato, el guapeño alcanza a unirse desde el 2006 a las filas de la Selección Nacional de Venezuela a sus 14 años. Los viajes por el mundo en representación de su tierra no eran en vano. Un suramericano menor celebrado en Brasil dejó rastro de la capacidad de Kervin como jugador. Venezuela se alza con medalla de bronce y Kervin como mejor atacante y mayor anotador del encuentro. Como si fuera poco, también es nombrado atleta del año en su país para el 2008. Culpable de eso fui yo, de que cambiara ese número 9 al número 10. Yo le digo a él,
cámbiate el número 10, que ese lo usa mi jugador favorito en el fútbol. Yo, el que hizo que llamara al fútbol así fue Ronaldinho. Y yo en ese tiempo era muy amante de Ronaldinho. Y obviamente, como saben, Ronaldinho era el número 10. Él me dice, no, yo quiero mi 9 porque ese es el número. Y cuando empecé el partido, yo estoy sentada tranquila esperando mi juego y veo que el niño sale con su chaqueta. Cuando yo veo que él se empieza a quitar la chaqueta y se hace así y veo que sale con el número 10, obviamente me puse a llorar y a pegar grito en mi casa. Mi mamá no entendía qué me pasa. Yo, mamá, mira lo que hizo Kevin, mira lo que hizo Kevin. Sí, escuchó lo que le dije, pues se cambió. Ahora me dijo que iba a ser el número 10. De la mano de muchos preparadores logró formarse. David Suárez, Iván Nieto, Eric Zubero y el italiano Vincenzo Nacchi son algunos de los nombres de las personas encargadas de darle a Kervin las herramientas suficientes, mismas que supo combinar con dedicados entrenamientos para conseguir buenos resultados. Se esforzaba mucho para aprender, ya que si era un gran jugador, pues era porque en los entrenamientos le ponía demasiado. Y también se veía su dedicación y su entrega dentro de la cancha en todos los partidos. Así, Kervin pasó de jugar con peroles de refrescos a formar equipos con personalidades importantes en este deporte. Hernando Harry Gómez, Andy Rojas y Jesús Chourio, todos capitanes, tal y como lo consiguió él en el 2009. Lo que a nadie le gusta perder. Y Kervin podría estar jugando muy mal. Pero él moría ahí. Y si tú estabas jugando mal, se molestaba contigo. O sea, te hablaba fuerte. ¿Qué te pasa? O sea. La capacidad de responsabilidad en momentos complicados, en momentos definitorios, hizo que Kervin fuera, bueno, el jugador principal de una selección nacional, rodeada de muchísimos talentos, pero donde él era el diamante en bruto. Luego de haber asistido en el 2010 a los Juegos Sudamericanos Juveniles en Chile, el venezolano es visto por Juan Sichelo y contratado por primera vez en un club internacional. El domingo 19 de diciembre arriba en Argentina para formar parte del Villa María Volley Club. Yo recuerdo que él, lo más que él decía era esto, hacía esto. Y eso lo llenaba de fuerza y de energía, no sé, demostraba era eso. Y no sé cómo decirte, él era muy explosivo, pero era para drenar. Y una vez le dije, Kervin, tienes que ser más explosivo. Ya tienes el salto, ya tienes la técnica, ya tienes esas condiciones completas de jugador. Pero eso tiene que ir acompañado de la explosividad, de celebrar cada punto. Ese gesto de eso se lo enseñé yo, era mi estilo de para yo jugar. O sea, cada punto tienes que disfrutártelo, cada punto tienes que celebrarlo. Y mamá, pero es que a mí me parece eso como que algo, eso es así, eso tienes que, y de ahí es que viene esa parte explosiva del celebrar cada punto. Los éxitos internacionales continuaron en importantes clubes del mundo. Galatasaray, Turquía 2011. Varina Voleibol Club, Venezuela 2011. Pallavolo Matera, Italia 2012. BK Privietza, Eslovaquia 2013 al 2015. Zara Club, Líbano 2015. Vikingos de Miranda, Venezuela 2015. Afyon Belediye Juntas, Turquía 2016.
Aunque el desempeño de Venezuela fue magnífico, el sueño de Kervin por participar en unas Olimpiadas estaba cada vez más lejos. En el Coliseo Polideportivo José María Vargas de La Guaira, Argentina obtiene la victoria de 3-2 ante los venezolanos. Lloraba. Yo tal vez, hijo, eso pasa, se gana, se pierde. Pero creo que lo del preolímpico marcó mucho eso que llaman derrota, porque me parece que fue un campeón, pues, fue un gigante en esa competencia. Y él, yo pienso que fue la derrota que más lo marcó en su historia deportiva. Venezuela hoy inicia un sueño olímpico, un sueño para la clasificación a Río. Hoy debutamos con la selección de Japón, así que esperamos en su apoyo. Ya yo sentía que había que frenarlo un poco porque él era mucho de las redes sociales. Y yo le decía que los reclamos, sí, que hay que hacer los reclamos, pero que había que saberlos hacer. Y entonces me decía, déjame, mamá, ya está bueno de que el voleibol sea visibilizado, ya está bueno de que el fútbol, el baloncesto, siempre estén por encima de lo que es el voleibol. Yo necesito decir eso. Cuando ellos clasificaron a la Liga Mundial, que no clasificó ni el fútbol ni el baloncesto, él decía, ¿te imaginas que hubiese sido el fútbol o hubiese sido el baloncesto? Todas las redes sociales estuvieran abarrotadas, toda la prensa. Fuimos nosotros y tenemos que hacernos notar. Esto es increíble y es hasta frustrante. Sí, tuvo muchas diferencias con algunos ministros en ese sentido. Redactó cartas de reclamo para ser atendidos. Una vez salieron en un partido casi que sin los uniformes. Muchas veces los uniformes no llegaban a tiempo o los vuelos se retrasaban. Ese tipo de cosas él las reclamó mucho. Si te puedo decir que con qué nos conformamos, con la medalla de oro, porque todos queremos ser campeones. Pero nosotros, este es nuestro primer golpe, pues, nuestro primer éxito, si lo podemos llamar así, de esta generación nueva que va iniciando. Y nosotros vamos a sudarnos esa camiseta, vamos a representar a un país. Creo que no se promociona tampoco lo suficiente el voleibol, a pesar de que hay mucho material, digamos, para trabajar. Hay hasta una liga de voleibol en Venezuela, sin embargo no es famosa porque no se le da la importancia necesaria. Final Four. Así que esperamos de su apoyo, Venezuela. El año 2016 fue un periodo muy revoltoso para las circunstancias que rodeaban a Kervin. Antes de regresar a jugar la Liga Turca con su equipo del Líbano, Turquía sufre un intento de golpe de estado la noche del 15 al 16 de julio, con el fin de derrocar al presidente Recep Tayyip. A pesar de eso, él decide emprender su viaje para cumplir con sus responsabilidades deportivas, pero una vez más, un infortunio le hace perder el vuelo. Nos fuimos a casa, estaba muy preocupado. Vamos a quien llamamos, vamos a llamar a alguien para decirle el tema de los boletos. El boleto para ese momento, imagínate ahorita, era muy costoso. Él no sabía si le iban a reponer otro boleto. Y yo, quédate quieto, hijo. El tiempo de Dios es perfecto. Si te quedaste por algo fue, y ya mañana, relájate, ya mañana llamamos, vemos. Y bueno, se pudo comunicar con el club. Y le dijeron que en una semana retornaba. El 16 de noviembre de 2016, Kervin comienza con un malestar corporal. A través de mensajería digital, manifiesta esta incomodidad a su amigo Jesús Chourio, quien se encontraba en Finlandia, y le dice que se va a descansar. Al día siguiente, le correspondía un entrenamiento con el club turco Afyon. Piñerúa
hace saber su incomprendido malestar a su paisano Wilner Rivas y no realiza ninguna actividad física. Es trasladado de urgencia al hospital de la región y luego de 8 horas ocurre una tragedia. Kervin Piñerúa fallece a los 25 años en el recinto médico de Turquía, aparentemente por un fulminante paro cardíaco. Oficialmente nada. Tengo una lucha desde... Tengo 16 meses de lucha. Que me digan de qué murió mi hijo. Y hasta ahora no tengo respuestas oficiales. Y hasta ahora estoy esperando el acta de defunción. Todavía no me ha llegado. Aunque yo exigí esos exámenes y se hicieron los locos, por decirlo de alguna manera, porque no los tenían, no hubo respuestas al respecto. Y eso queda así como que, ¿qué pasó con mi hijo? No lo sé. En los deportes, el voleibolista venezolano Kervin Piñerúa falleció hoy a tempranas horas de un infarto en Turquía. Este viernes 18 de noviembre, el deporte venezolano, en especial el voleibol, amaneció de luto por la triste noticia del fallecimiento del capitán de la selección de Venezuela, Kervin Piñerúa. Luto. Falleció el capitán de la selección nacional, Kervin Piñerúa. Atletas, autoridades, le rendimos un honor con este congreso, un homenaje a nuestro capitán, porque siempre será nuestro capitán de la Selección Nacional de Voleibol, Kervin Piñerúa, y con un fuerte aplauso lo recordamos. Y debo anunciar oficialmente que el número 10 está retirado del equipo nacional masculino de mayores y el número 10 será para Kervin Piñerúa siempre. El eterno capi Kervin Piñerúa durante su carrera profesional jugó en Turquía, Italia, Eslovaquia, Líbano, mientras que en Venezuela vistió la camiseta de Vikingos de Miranda. Considerado uno de los mejores en su posición por su potencial, humildad y entrega al momento de jugar. También a nivel humano, a nivel de persona, porque Kervin era una persona llena de sencillez, de sencillez. Kervin había logrado todo lo que había logrado y Kervin aún venía al guapo y se sentaba en la plaza como cualquier muchacho y jugaba descalzo con mis estudiantes y eso para ellos era lo mejor del mundo, que él llegara y él bajara con ellos hasta allá y eso no lo hace todo el mundo. Yo digo que ejemplo porque los muchachos siempre se lo he vendido como ejemplo en el sentido de que el muchacho que nació en este pueblo sencillo y pudo lograr tanto con esa disciplina, porque él era muy disciplinado también, tenía bastante disciplina. Y aparte de eso, las personas, no importa de dónde vengan, pero la gente puede llegar muy alto si se lo propone y con mucha disposición. Y el apoyo de la familia, por supuesto. Eso nunca faltó. Kervin fue una persona muy sentimental. Era demasiado llorón. Y a mí me daba rabia eso, que fuera llorón. Me gustaría que fuera más pila. De hecho, creo que eso era también lo que, no sé, nos unía más, porque él era como que la persona buena y por decirlo así, porque toca, era como que yo tenía esa malicia que él nunca tuvo. No que era mala, que iba a ser maldado, que sino que era la que tenía como ese corazón de piedra a veces, porque él nunca, de verdad, nunca pudo decirle no a alguien. Ejemplo de superación pese a las adversidades. Ejemplo de que junto al apoyo de nuestros padres nosotros podemos llegar a hacer lo que nosotros querramos. Que aunque Kervin no tuvo los mayores recursos económicos aquí en el pueblo,
que no tuvo tal vez la familia más preparada para llevarlo hasta donde estaba, fueron sus ganas y las oportunidades que la vida misma le dio que él brillara y triunfara tanto. ¡Feliz cumpleaños, madrina de mi corazón, bella y hermosa! Tu abuela, que seguro me está viendo ahí en casa. Ah, bueno, tu abuela siempre muy pendiente de nuestras transmisiones. Siempre, siempre. Seguro me estaba ya preparando las carabotitas por allá. Saludos, abuela. Fíjate que hay muchachos que lo hacen por él, ¿no? Porque él siempre quiso que si estaba él o no estuviera él, siempre quiso que fuéramos hacia arriba. Siempre. Esté yo o no esté yo siempre quiero que esto suba. Era muy cariñoso conmigo, era muy juguetón conmigo. Siempre, cada vez que él venía, él jugaba conmigo voleibol aquí. Él, cada vez que él venía, yo le daba abrazos, besos. Recuerdo que era un niño muy cariñoso, muy amable con todos sus amigos de la comunidad. Ese, cuando venía, era una fiesta. Era una fiesta que lo recibían los muchachos con tambores, con música, con un recibimiento especial. Lo que le he dicho toda la vida, que lo amo con toda mi alma. Que es el ser más importante, que él está acá, que vive aquí, que vive en cada respirar, que vive en cada, en este sudor, que vive en cada espacio de mi vida, que es mi inspiración y que está vivo. Que él está vivo, que vive en cada espacio de mi vida, en cada paso, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada... Estás presente, hijo. Te amo. Y lo sabes con toda mi alma, con toda mi alma. Y te extraño demasiado.